Con 18 años había montado una empresa y la gente le decía que era demasiado joven, que no tenía experiencia, que se iba a estampar y esas cosas. Pero la verdad es que eso no pasó. El tío tenía una idea clara, era buena, triunfó y ya está. Por lo tanto, desmientes al 100% la primera pregunta, ¿verdad? Sí, sí, absolutamente. Continuamos entonces. Otra de las cuestiones más discutidas es el hecho de cómo te ha cambiado la vida. Pues la vida realmente me ha cambiado hacia mejor. En esta sociedad capitalista que algunos interpretan como un juego, quien tiene dinero manda. Yo no soy de esos que creen que el dinero da la felicidad, pero sí que creo que hace que la gente me respete. ¿Qué significa? ¿Que antes no lo hacían? Pues la verdad es que no. Desde muy pequeño he sufrido el bullying porque yo vivía con mi abuela. Y claro, al no tener padres, los niños de la clase me veían como un diferente. No entendían por qué yo era así. Y era una cosa que yo no había escogido. Eso es lo que te comentaba antes de la sociedad tradicional. Cuando alguien es diferente, pues hace que sufra acoso, como fue mi caso. Vaya, veo que tu vida no ha debido ser fácil. Pues la verdad es que no. Aprovecho esto para decir que un 15% del premio lo voy a dar a una asociación que se llama No al Acoso. Muy generoso por tu parte. Gracias por venir y espero que te vaya muy bien la vida porque te lo mereces. Y con vosotros nos vemos la próxima semana con un invitado muy especial, Lil Giu. Hasta entonces. ¡Corten! ¡Es buena! ¿Qué? ¿Cómo ha ido? Bien, bien, la verdad es que bien, un poco nervioso porque era mi primera entrevista, pero... Es normal, pero has estado muy bien, de verdad. Gracias, gracias. Disculpa, me dicen que el coche está listo. Bueno, pues nos vemos en otro programa. Espero que te vaya muy bien. Encantado. ¿Cómo ha ido? Bien, bien, gracias. ¿Una declaración más? No, no, ya está, ya las hice todas. A partir de ahora, tu vida va a cambiar. ¿Sabes por qué? Porque me voy a encargar yo personalmente. Te vas a acordar de mi cara toda tu puta vida. Es que con esta llevan tres. Se me puso delante y empezó a forzarme con un palo de madera. Me dolió un montón la mano. Pero tú le hiciste algo, ¿no? No, es que eso es lo raro. Yo, no sé, no le hice nada y... Si no llega a ser por el palo, en serio, te juro que creo que me deja el ojo morado como la última vez. Ya, me acuerdo. Pero es que ese tío no sabe dónde están los límites. Pero tú no te rayes, esquívalo y ya está. Pero, ¿cómo lo voy a esquivar? Si lleva ya tres veces en dos semanas. Que ya no aguanto más, tío. En serio, Marx, tío, deja de ser pesimista de una puta vez. ¡Levanta la cabeza! Él ve que tu vida es más perfecta que la suya. Te tiene envidia. ¿Pero crees que me importa la envidia? ¿Crees que me puede importar la puta envidia que me tengas, chaval ese, joder? Lo siento. Lo estoy pagando contigo y... no has hecho nada. No pasa nada, tranqui. ¿Sabes? Eres... mi única persona de confianza y no... no sé qué haría sin ti, en serio. Lo siento. Oye, que no pasa nada, que para eso están los amigos. Tranqui. Pásame un cartón, que no tengo boquilla. No, espera, sí que tengo. Sí que tengo boquilla. En serio. Eres demasiado grande para que te ridiculicen así.
Bono Prices es la empresa europea encargada de distribuir boletos de lotería a nivel internacional. Este fin de semana, esta misma empresa ha otorgado el premio más grande de toda la historia. Estamos hablando de un premio de 3 millones de euros, que aún no tiene ganador. Según la empresa, todos los boletos fueron vendidos en las pocas horas de sacarlos a la venta. Es por eso que en esta cadena estamos pendientes de cómo terminará esta historia. Esperamos comunicarles algo en las próximas horas. Sí. Me tocó la lotería. Pasé de ver en blanco y negro a color. No sabemos nunca los giros que nos deparará esta vida, y es por eso que hay que aprovecharla al máximo. Y personalmente así lo hice. Cometí muchos errores, hice locuras de muchos tipos, aproveché muy bien el tiempo y sobre todo empecé a ser feliz. Ser millonario no mola tanto. Sigue siendo el mismo de antes, pero con un poco más de cash. Es por eso que tuve muchas amigas con las cuales me lo pasé fenomenal. Pero mis principios son mis principios, y nunca pude renunciar al amor de mi vida. Mi única persona, mi amor incondicional, ella. Personalmente, yo creo que las casualidades no existen. Todo viene dado por algo. Tal vez el destino esté escrito. O no. ¿Cómo ha ido? Bien, bien. ¿Una declaración más? No, ya está, ya las hice todas.